magnífico el ambiente que presentaba el recinto el pasado 21 de diciembre, cuando Julio César Vázquez se enfrentaba a Hitoshi Kamiyama, ambos como coaspirantes en disputa de la corona mundial del peso super welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Ese título que perteneciera a Vinny Pacienza y que en un desgraciado accidente de circulación lo perdió, y que Aaron Davis, como aspirante retador número uno, y Julio César Vázquez tenían que haber celebrado, pero el estadounidense no estaba de acuerdo con la bolsa a percibir, y al final fue Kamiyama, 12 veces campeón de Japón y con un récord de 24-1-1 y 15 nocaos, quien se iba a enfrentar al púgil de Santa Fe. El hombre con el calzón en blanco, el próximo rival de Javi Castillejo, luciendo en la cintura los colores de la bandera nacional de Argentina, que ya le había metido ese primer recado, ese aviso, esa izquierda recta al púgil oriental Kamiyama, que lucía ese calzón rojo y blanco. Estaba prácticamente asustado este boxeador ante la salida impresionante del campeón argentino, que, como decimos, ya había conectado una buena izquierda al rostro de Kamiyama. Recuerden que los dos eran coaspirantes al título mundial. Julio César Vázquez se presentaba con un récord de 39-1-0 y 29 nocaos, un 73% de triunfos antes del límite, y atención al dato, 8 victorias en el primer round, 26 años cada uno de los púgiles, y como podrán apreciar, el púgil argentino, como diría nuestro amigo Luis Espada, pega para matar, no para pegar simplemente ni para tomar la distancia, pega absolutamente con todo, pega con rabia. Observen ahí, si no, el gesto, el rictus de su boca cada vez que saca la mano izquierda. Y que había además impactado ya en tres ocasiones con claridad. Ahí tienen título mundial mediano liviano, como suelen decir en Sudamérica, super welter para nosotros. La corona estaba vacante después de ese accidente que hemos comentado del italoamericano Vincenzo Vinny Pacienza. Y estos dos hombres, Kamiyama, Hitoshi Kamiyama, el japonés, y Julio César, el zurdo Vázquez, se jugaban la corona en la República Argentina. Dominio claro en estos primeros compases del primer round del púgil santafesino, que estaba completamente decidido a terminar por la vía rápida con su rival. Suelen ahí golpes cortos, prácticamente sin trayectoria. ¡Qué daño que tiene que hacer! Tiene que hacer un daño terrible, porque está como un auténtico guiñapo. Y Hitoshi Kamiyama ya, como has podido apreciar, Jaime, como podrán apreciar todos ustedes, agarrándose desesperadamente. No, fíjate qué corte, y observen lo que le ha hecho con esos tres puñetazos al nipón. Le ha dejado ya listo. Está diciendo el nipón, aquí, a mí quien me ha mandado venir aquí ya a hacer esta pelea. Observen ahí cómo toma además la distancia, falla muchos golpes, como pueden apreciar. Desde luego, como te quedes fijo, te puede volar la cabeza. Parece imposible en ese recorrido de 10-15 centímetros que pueda hacer tanto daño. Como decimos, primera caída, atención al dato. La Asociación Mundial de Boxeo establece que tres caídas en un mismo round da la victoria al púgil que las produce. Es decir, suponiendo que Kamiyama cayera dos veces en este mismo round, segunda caída de Kamiyama, otra caída más, y por tanto sería victoria por KO técnico de Julio César Vázquez. Se levanta tremendamente dañado. El boxeador le puede salvar la campana al púgil japonés, pero está roto y se va definitivamente, prácticamente 2.59, un segundo para la finalización de la pelea, y Argentina, que tenía un nuevo campeón en la figura del hombre de Santa Fe, de Julio César Vázquez. Ahí tienen la repetición de los instantes en los que caía por primera vez, en los que besaba la lona, el boxeador nipón. Es que pega con todo, pega con cross, con upper, con golpes curvos, absolutamente con todo, especialmente golpes cortos con la mano izquierda. El cross ese tiene que hacer muchísimo daño. Ahí ha lanzado esa izquierda recta, observen ahí. Es perfecta, ¿eh? Sí, 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 perfecta de ejecución. Esta es más normal. Sí, sí, se ha levantado bravamente. Y de esta forma se proclamaba campeón mundial este hombre, Julio César Vázquez, que el próximo sábado le tendremos en el Parque Sur de Leganés, el enemigo a batir. Esperemos que Javier Castillejo haga el combate de su vida y consiga destronar a este hombre, al campeón mundial, Julio César Vázquez.